Bueno, pues si no hay nada más que agregar, los declaro marido y mujer. ¡Bravo! ¡Beso! ¡Beso! Voy a besar a Lano, voy a besar. ¡Beso! 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 ¡Queremos el beso! Nada más porque el gato lo pide. Puedes besar a Cristina. ¡Hey! Dijimos beso, ¿no estás con? ¿Qué onda, Lucho? ¿Te la estás comiendo? Muchas felicidades. Muchas gracias, padre. Bayón. Bayón, el localizador. Ay, qué bueno. Luchín, ya lo hiciste, güey. Ya eres hombre, caray. Estoy casado. Paula, ya te he dicho que no me gusta cenar solo, por favor. Sí, y ya te he dicho lo obsesiva que soy yo con la limpieza y con que no me gusta que haya manchas en el piso. ¿Y dónde está la cera que se te cayó? Aquí, mira, aquí. Aquí justo. Paula, ahí no hay nada. ¿Cómo no? Eso, lo que pasa es que este producto maravilloso me acaba de salvar el día, ¿eh? Y claro, aquí he estado limpia y limpia y limpia antes de que se quedara ahí para siempre. Si tú lo dices... Bueno, ¿vienes o vamos a cenar por partes o qué? Ya voy. Cuenta 30 segundos y ya voy. Empieza. 29, 28, 27. Empieza, empieza. Dale, dale. Conste, conste, Paula. Parece a la Dolores, ¿no? A la Dolores Tigresa. Sí, amigo. A la mera mujer de mi general Villa. ¡Qué Villa! ¿De qué habla? Sí. A ver, déjame ver. ¿Cómo andas? ¿Qué general? Bueno, que te voy a dar una vuelta. ¡Ay, chiquitito! Ay, amor, ay, quédateme bien paradita, ¿eh? Sí. Ahorita vengo. No. Tengo esto. No te encandila, mira. Ay, sí me encandila, pero ¿saben qué? Los voy a tener que dejar un ratito. No, no. No te preocupes, te voy a traer un igualito a mí del mismo tamaño. Nomás que ese sí va a ser un caballero. Te voy a tratar como te lo mereces, mi linda, ¿no? No. Ahorita vengo. No te tardes. No, te me tardo. Me va a quedar ahí todo de seguro. Mira. Venga. ¿Quién sabe perrear o qué? Date un traguito. Perreamos. ¡Ey, ey, ey! Te estoy viendo. Ay, no. Ya me lo comemos. Todavía no. Vamos a esperar un ratito a que llegue el padre. Fue por Miguel y Ana. Tengo hambre, Elvira. ¿Y por qué no bailas? Para eso pusiste la música, ¿no? Ándale, no. Vamos a bailar. No, no, sí, yo no sí, bailo. Sí, no, sí. No. Vamos a bailar. No, 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 sí, no, no, bailar, no, es que no, 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 tengo que ir a monitorear, lo siento, me encargaron de esto, no puedo. Sí. Pero le falta la pancita. ¿La pancita? ¿A ti también te hace falta pancita? Bueno, ya me va a salir. Ya te va a salir. Estás más bonita tú. ¿Sí? Sí. Mucho. ¿Mi mamá? ¿Dónde anda? Pues no sé, va a deber ir al baño o algo. Está bien.
No, 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 es que yo pensé que había sido Paula la que lo había puesto, por eso. Bueno, eso fue lo que te dije antes cuando te hablé, pero... Mira, para no hacerte el cuento largo, entre Paula y yo nos estamos arreglando. Erika, quiero que sepas que, nada, desde donde esté, Rafa en este momento debe estar muy orgulloso de ti y de ella. Yo sé que Rafa, desde donde está, nos está ayudando a hacer lo que estamos haciendo y que además está compartiendo la alegría de ustedes. Sí. Sí, pero... Dame un momento, tengo que colgar. Ok. Amor, ¿dónde estabas? Fui al baño. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Sí? Te ves muy guapa. Gracias. Muy. Vente. ¿Todo bien? No, sí, estoy bien. ¿Sí? ¿Dónde andabas? ¿Qué baño? Ah, bueno. ¿Ves? Te dije. Yo me estoy muriendo de sed. ¿Tú no quieres nada? No, yo estoy bien, gracias. Bueno, los demás ya están en el salón. Los espero allá con ellos. Gracias, padre. Gracias por recogernos. No hay de qué. Gracias. A ver, enséñame lo que encontraste. Ay. Venga. Es la única que tenían, ¿eh? Ok. A ver. La disuelves en agua. ¿Sí sabes cómo? ¿Me crees taruga o qué? He visto muchos idiotas no saber hacerlo, créeme. En cuanto se empiecen a ver los síntomas, todo el mundo se va a dar cuenta. Sí, para una persona normal se darían cuenta. Para una persona como ella, que no es normal, no se van a dar cuenta. Porque si se duerme, se ríe, lo que sea, va a parecer parte de lo que tiene. ¡Hola! ¿No van a felicitar a la novia? ¡Ay, qué linda! ¡Felicidades! Cuídense el salón. Sí, yo nada más. ¡Pero voy a hablar, ya no! Gracias, es que me tengo que quitar no todo. No pasa nada, quédense así. No, vamos. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué? ¿Viste? ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Listo? Me alegro. Y lo del comisionado, pues ya aceptó también, ya todo. De toda madre, todo. Seguramente no lo tomó bien. A ver, no lo tomó bien, ni mal, ni nada, Emilio. Ya vamos a dejar de pelearnos tú y yo, hombre. ¿Para qué nos estamos peleando? Si tú eres mi hijo, yo soy tu papá y somos sangre de nuestra sangre. Además, llegan y nos van a ver. Siempre las vamos a tener ahí tapadas. ¡Kennedy! Hasta las voy a amarrar de una vez, hasta. ¡Kennedy! ¿Qué pasó? ¡Kennedy! ¿Qué quieres, cabrón? Güey, que me dejaron solo ya con las viejas. ¡Mira que se me subió a todas! Esa sí que no, porque toma, esa me la encargó su papá. ¡Vamos, vamos, güey! ¡Emilio! ¡Vente con nosotros! Hay vieja para todos, vamos. ¡Emilio! Ah, es muy aburrido. ¿No? Vamos nosotros. No, tú por adelante y yo por atrás. ¡Ándale! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tampoco no quieres ir? Echarnos unos traguitos, a ver si así pues, se te quita el amargocito un rato, ¿no? No, yo paso. Bueno, mi amor. ¿Tú te acuerdas el día que te dije que iba a poner yo un negocio de autopartes? Sí, claro que me acuerdo, pues sí, así te conocí. ¿Te acuerdas el día que lo llevaste la primera vez a la casa? ¿La casa? ¿La casa de tu abuela? Sí, sí. Mira, yo le voy a aclarar algo. A mí no me gusta robar. De hecho, yo ya tengo planes de dejarlo. Empezaste a decir que ibas a poner un negocio de autopartes y yo la verdad es que pensaba a este muchachito empezar a vender autopartes robadas. Bueno, para nada. ¿Planes como de qué tipo? Si se puede saber. Ah, pues algún negocito de refacciones de autos.
Y algo así como ir a la escuela, ¿no? Uy, no. Ahí sí le voy a ser sincero. Mira, el estudio a mí no se me da. Yo por eso respeto a los que son inteligentes, como Cristina. Mírate. Míreme. ¿Eh? O sea, en ese entonces, pues la verdad es que sí, sí. Pues sí, van a ser robadas. Pues sí. Pero ya soy una persona de bien, ya estoy casado, y entonces ahora lo que yo planeo hacer es poner, no un negocito, una boutique. Dale. ¿Cómo ves? De refacciones. Parece y así. Muy bien. La diferencia real entre el personaje, viene un tipo distinto, viene un tipo que consolidó